Hola, ¿qué tal? Dirijo con mucho gusto este mensaje a las lectoras y lectores del periódico El Norte. Unos consejos para vivir con salud mental y con paz interior este resguardo o esta pandemia. Primero, mantén tu cuerpo y tu mente unidos, porque si tu cuerpo está resguardado y tu mente anda queriendo seguir de viaje, te vas a deprimir. Número 2, establece una rutina, es decir, haz un plan del día. Si tienes que salir a trabajar porque tu trabajo es de primera necesidad y no puedes prescindir de él, establece tiempos, ¿verdad?, para que no dejes que el tiempo te viva a ti, sino que tú te impongas, lo organices y así lo vivas. No le dediques mucho tiempo a permanecer ante el televisor. La televisión, si bien tiene algunos canales educativos o informativos, hay muchas cosas que son entretenimiento banal, que no sirven para nada. Te sugiero que te mantengas en conexión con la familia, con las personas mayores, con las personas más vulnerables. Utiliza el teléfono, comunícate. Hay muchos recursos para ello. Busca involucrarte en un trabajo manual. Puede ser carpintería, jardinería, puede ser reparación de algunas cosas en la casa, pintura, ¿verdad? También los juegos mentales. Ahí está el ajedrez, están las damas chinas, están juegos que te mantienen la mente ocupada para que tu mente no divague. También te sugiero, escribe tu diario de estos días para que vayas consignando lo que interiormente vas viviendo. Eso te puede servir para volver sobre ello y repasar cómo fuiste elaborando tu reflexión, sobre todo cómo fuiste creciendo en medio de esta pandemia, ¿verdad? Involúcrate tú y tu familia en las tareas domésticas para que no dejes todo a una persona. Usualmente suele ser el ama de casa, las mujeres. Involúquense todos los que estén bajo el mismo techo en las labores domésticas para que la carga sea más distribuida y más pareja. Noveno, medita. Relígate con Dios. Conéctate con tu interior y date cuenta que Dios no está ni arriba ni afuera de ti, está en ti. Por último, décimo consejo o sugerencia, no le pongas fecha al final de la pandemia. Quédate tú viviendo el día a día, consciente del tiempo presente, y no te angusties por cuándo va a terminar. Hay muchos que tienen prisa por reabrir, por salir, por quitarse los cuidados y relajar las medidas de protección. Yo te recomiendo que vivas el presente y que te cuides. Esto va a pasar. El Señor nos ayuda a cuidarnos. Gracias.